Hoy vamos a analizar una noticia de estas que suelen pasar como cuestiones técnicas, como cuestiones de mero comentario de una decisión de un tribunal o de la actuación de la fiscalía, pero que no aguantan un mínimo examen político y una mínima calificación de lo que significa la fiscalía en nuestro actual estado de partidos como instrumento en manos del gobierno, asimilable o confundible con la abogacía del Estado, en cuanto, como todos sabemos, la labor de la fiscalía es defender el derecho, ser imparcial defensor del derecho, y no defender al gobierno, para eso estaría, o defender al Estado, para eso estaría la abogacía del Estado. Pero en nuestro caso, en el caso de España, al encontrarse la fiscalía organizada a través de los principios de subordinación y de jerarquía, en cuya cúspide se encuentra un fiscal general del Estado designado directamente por el Ejecutivo, pues naturalmente lo que se tiende es a nombrar personas dóciles en ese puesto para que transmitan con ese deber de obediencia a sus fiscales, a los fiscales inferiores, las órdenes correspondientes del interés del político de turno. Pues una de esas noticias que lo pone de manifiesto es la manifiesta contradicción de la Fiscalía Anticorrupción solicitando la libertad provisional del comisario José Manuel Villarejo, cercano a los 4 años máximos que permite la ley de prisión provisional. Y es muy curioso que, no habiéndose agotado ese tiempo, a los 13 años y 4 meses, cuando antes ha estado manifestando a capa y espada y oponiéndose a cada escrito de la defensa solicitando esa libertad provisional, y no solo eso, sino señalando la existencia de riesgo de fuga evidente, haya tornado esa posición súbitamente para solicitar su libertad provisional, que así ha aceptado finalmente el juez instructor, el señor Castellón. Bien, y esa contradicción es bastante curiosa, ¿no? Porque en el propio escrito en el que la fiscalía solicita la libertad provisional de este señor, señala que, aunque sea excesivo que Villarejo y cualquier otro preso esté privado de 3 años y 4 meses a espera de juicio, sin embargo, permanecen los elevados riesgos de fuga y de reiteración delictiva, y aun así, pues, promueve su libertad provisional. La contradicción no solo es en este escrito forense, sino, como he dicho antes, en la postura que ha mantenido a capa y espada, pues muy duramente, que este señor debía permanecer en prisión provisional a espera de juicio. Sin embargo, no debemos perder de vista en los cambios, no en la situación procesal ni en los hechos que se juzgan respecto al señor Villarejo, sino en la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Sobre todo con la entrada de quien fuera ministro de Justicia, la señora Delgado, a pasar nuevamente a ser fiscal ahora, fiscal general del Estado, volviendo a la carrera fiscal y ostentando ese máximo cargo de dependencia absoluta del gobierno. Evidentemente, estamos ante una orden a la Fiscalía Anticorrupción que obedece a criterios de oportunidad y no de derecho. Y el análisis que puede permitirnos esta situación es cuáles son los motivos que ha llevado, en consecuencia, a la Fiscalía General del Estado a dar estas instrucciones para que se solicite la libertad del comisario Villarejo. Solo pueden ser dos, y no se sabe cuál es la peor, porque una de ellas puede ser la conveniencia política, en tanto que también a la par han salido noticias que señalan cómo Dolores Delgado proponía, o off the record, o digamos de manera extraprocesal, o hacía ver a este preso preventivo la oportunidad, o que condicionaría o mejoraría su situación procesal, que sacara a la luz todos esos trapos sucios, todos esos secretos de las cloacas de Estado que tiene en su poder para criticar a la oposición e incluso a la corona. Esto ya estaría bastante mal, que la fiscalía utilizara como arma a un delincuente para beneficio político de aquel que designa al fiscal general del Estado. Esto sería peligrosísimo, pero no se sabe si es peor esto o el hecho de que Dolores Delgado pues compartiera mesa y mantel con este mismo señor y con otras personas que han sido condenadas incluso por prevaricación siendo jueces, como Baltasar Garzón, con quien tiene esta señora además una relación
de amistad íntima manifiesta, o que tuviera este señor algo que proteger, algo que ocultar respecto a esta señora. Es decir, que la fiscal general del Estado estuviera siendo, en suma, chantajeada por un preso al punto de que diera la orden para promover la libertad provisional de este señor. No sabemos cuál de las dos cuestiones es peor, pero desde luego ninguna de ellas tendría lugar si la Fiscalía General del Estado, en vez de ser un órgano político, desapareciera completamente para que los fiscales se integraran en una carrera judicial, en la carrera jurisdiccional, en la carrera judicial, como un simple órgano o puesto de destino dentro de esa carrera única y absolutamente independiente y separada la justicia en su conjunto de los poderes políticos, dependiendo solamente económica y funcionalmente de un Consejo de Justicia que sustituyera al actual Consejo General del Poder Judicial, absolutamente independiente y separado de los poderes políticos tanto del Estado como de la nación. Solo de esa manera, con la unidad de la carrera fiscal y judicial y con la independencia total de la justicia, los fiscales podrán realizar su labor que les corresponde según su estatuto orgánico, que no es otra que ser los defensores imparciales del derecho, los defensores imparciales del interés público, y no ser meros instrumentos del partido político que designa a su cúspide a la Fiscalía General del Estado.